Hello, hello. Good evening. Just let me check. Hi, class. Okay, there you go. I don't know what happened. ¿Cómo está en clase? No sé si fue solo a mí o nos sacó de repente. Sí, teacher, lo sacó, a mí Sí, a también. mí también me sacó porque ya había ingresado y sacó, porque siempre ingreso como unos 2 minutos antes y me sacó. Vamos a ver. Bueno. Ay, estoy leyendo, hasta ahorita leo el chat. Ok. Vemos que tienen algunos problemas de red. Y sí, sí, comentarles eso, ¿verdad? Siempre de parte de. Creo que es Clarice. Clarice nos apoya con este grupo. Ella siempre nos hace el recordatorio diario, ¿verdad? De que estemos pendientes de conectarnos a la hora y nos comparte también el enlace de Zoom. Pero sí, comentarles que va a ser el mismo enlace, el mismo ID y contraseña para ingresar a nuestra sesión. Todas las 20 sesiones, Ahí está, no está ahí, o en la mesa. ustedes pueden Qué ingresar con el pena. mismo enlace, ¿ok? Así que por si algunos igual estaban consultando, si es el mismo de ayer, claro, va a ser el mismo en todas las sesiones. No sé qué habrá pasado, es verdad, tienen razón. No tuvimos el recordatorio. Pero gracias, chicos, por la puntualidad. Por ingresar a tiempo a la English class. What day is today? Today is Monday. No, teacher, it's not Friday. Monday. Friday. It's Friday, finally Friday. Do you like Fridays or not? ¿Sí? Do you like Fridays? Do you like Fridays? Or you don't like Fridays? Yes, I like it. You like it, okay. In my case, yes, I like them. But I work on Saturdays. Trabajo sábados también, entonces creo que el sábado me gusta más. Saturdays afternoons and Sundays. I really like Sundays. Bueno, todos los días creo que tienen algo positivo, así que un gusto verlos nuevamente. Viernes, se nos fue la primera semana clase, súper rápido. Una semana ya juntos y nos quedan tres pendientes, pero el curso creo que va con todo. Vamos avanzando con la plataforma, veo que también han ingresado, han revisado sus ejercicios, los felicito por eso. También estaba revisando y no he visto ya más mensajes. ¿Alguien ha tenido problemas para ingresar a plataforma? No, ya todos pudieron ingresar. ¿Será que sí se comprende entonces el desarrollo de los ejercicios? Ya sabemos identificar cuáles son, ¿sí? Let me see. Revisemos cómo están con sus notas. Here we go. Okay. All right. Sí, solo tengo 1, 2, 3. Tres compañeros que sí no han ingresado a plataforma o si han ingresado, no han complementado sus ejercicios. Ya veo varios que incluso tienen la semana 2 completa. ¿Sí? Así que les felicito por avanzar también en plataforma. Muy bien. Sí, tal vez al final hacemos el repaso de quién está pendiente y le ayudamos, ¿verdad? Al compañero o compañera si tiene preguntas, para que podamos ya en esta clase, antes de las 10, todos poder decir, semana 1, it's over, the topics from
week number one are over, yes? Okay, 11 students. Tengan ahora el tiempo, vamos, aprovechemos cada minuto. Today is Friday and this is class number 5. Right. Yes, it's nice to see you again. Let me ask you, do you remember the topic from yesterday? ¿Qué practicamos ayer? What was the topic from yesterday? Yes. It was the alphabet at the beginning and after that. Who can remember the topic? Possessive adjective. Exactly. We were expressing possession by using possessive adjectives and nouns. And we were practicing some questions about the use of possessive adjectives. Decíamos que el uso de un possessive adjective nos sirve para to give an opinion, dar una opinión. En este caso, acompañada de una expresión de pertenencia, un adjetivo. Yes. Y nos faltaba terminar con esta práctica de possessive nouns. Okay? So, let's go and have an activity. A ver qué tanto recuerdan. Empecemos con esa activity. This activity is going to be an speaking practice. Here we go. So, let's get ready. Let's start with this practice. Revisemos. Ok, revisemos qué tal nos va en este ejercicio. Here we go. I need you to help me out. Chicos, ayúdenme a formar oraciones. Statements pueden ser affirmative or negative statements. Yes, here we go. Look, I have some words and you are going to help me out to create a sentence. ¿Qué va al inicio de la oración? ¿Qué necesito? At the beginning. Subject. Busquen el sujeto. Subject. Who is the subject? Team. Team. Very good. Después del sujeto, ¿qué le sigue? We need one verb. Look for the verb. What's the verb? Last. Not really. Si no, ya estaría marcado en rojo. He's not last. Tenemos otro antes. Is. Is. Verb to be. Tim is. Tim is. A boy. Ah, okay. I like that idea. Tim is a boy. Yes. ¿Qué más? Esta es una oración muy completa. Tim is a boy. And his. And his name. Ah, muy bien. Miren el posesivo. Y su apellido and his last name. It's Forbes. Excellent job. Great job. Number two. Tenemos 10 oraciones. Look for the subject. ¿Sí? Otra pista es inicial mayúscula, like this. The cat. Okay, let's try with the cat. The cat, okay. That is the subject. Look for the verb. In this case, it can be the verb to be. Is. Let's see if it is. Yes, the cat is. The cat is black. Okay. The cat is a pet. I like that idea. Yes, the cat is a pet. Y continúa una segunda idea, enlazada a la primera. It's. Acuérdense que este es un posesivo, sus o su, it's, yours.
Okay, great job. It's ears. Sus orejas. ¿Cómo son sus orejas? It ears. Are black with. Okay. Oh. Are black. Are black. Sus orejas son negras. Are black. With. Okay. With white spots. Okay. ¿Y qué significa esta oración? El gato es una mascota con orejas. Pues vamos. The cat is a pet. Ahí no hay ningún posesivo. Recuerden que practicamos el uso de los posesivos. Adjetivo. ¿De quién son las orejas? Del gato. Del gato. Ah, por eso es que miren, ocupamos y. Sí. Yes. Porque hablamos. Spots. Spots. Puntitos. Puntos. Ah, okay. Spots. Pueden ser lunares también, lunares. En este contexto aplica como un lunar. With white spots. La descripción es un gato muy bonito. The cat is a pet. Its ears, sus orejas, are black with white spots. Ok, ya vieron el posesivo de este sujeto. ¿Sí? Como es un animal, no sabemos si es él o ella, el gato, la gata. Por eso usamos it. Yes. That's it. Next one. Number three. Ayúdenme con la siguiente. Look for the subject. TV is. One more time. Who is the subject? I oh, show. Probably I, okay. Yes, I am. I am show. I am. A designer. I am, okay, let's try with a designer. Yes. Excellent, I am a designer. Yo soy un diseñador. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo complementamos la idea? I am a designer. My. Okay, not really. And probably. And my. Excelente. Ahí van. And my. Todos pueden participar, clase. And favorite my. Show. Excellent. And my favorite. Is show. My favorite. Antes de show tenemos Jack. Algo. Is. My favorite. Is. TV show. Is. Ajá. TV show. Is. Project. Okay. Why? Project runway. Okay. Let's review this one. Number three. Si se fijan, hay dos ideas enlazadas con una palabra. Eso se le llama conjunction. Son aquellas palabras que me unen dos oraciones completas. ¿Sí? Miren, esta oración está completa. Sujeto, verbo, complemento. I am a designer. Si la separo del resto de palabras, ¿tiene sentido? Sí, I am a designer. Ah, pero enlazamos. Una idea similar. Look, my favorite TV show is Project Runway. Lo mismo, si deseo eliminar esta información, tiene sentido todo el resto de palabras. My favorite TV show is Project Runway. ¿Saben qué es esto? What is runway? ¿Cómo se llama el programa? Project Runway. ¿Qué es eso? Runway. No idea. Whenever a designer wants to present his or her designs, he
presents those designs in a runway. ¿Sí? ¿Han visto los diseñadores? ¿Presentan sus vestidos? ¿En qué formato lo hacen? ¿O en dónde caminan? ¿Pasarela? Pasarela, ¿sí? Pero no confundamos pasarela como las que conocemos aquí, ¿verdad? Que para cruzar una calle necesito cruzar una pasarela, runway, ¿sí? En este caso, en este contexto es ese, una pasarela de desfile, runway. Ok, busquen el posesivo. What is the possessive adjective? My favorite. Exacto. Mine. ¿Sí? ¿Será que tiene relación con el sujeto? Of course. My es el posesivo para el subject pronoun I. Entonces, claro que sí. Tiene mucho que ver. Next one. Number four. Go class. Look for the subject, verb, and complement. Here we go with number four. This is a speaking practice. It. Okay, let's try with it at the beginning. It. Yes, it's. It's you. You. It's you or, okay, you or your? You. It's you. Okay, not really. It's raining. Okay, let's try with the raining. Yes, it's raining. It's raining. Don't help. Okay, perfect. And oh, and you don't have umbrella. Your umbrella. Okay. Your umbrella with you. Umbrella. With you. You. That's right. Analicemos esta. Ayer igual les mencionaba, tenemos otra forma de expresar posesión, ¿sí? Era con el verbo que está acá, have. ¿Sí? Entonces, pueden ver aquí que tenemos dos posesivos, un verbo que indica posesión y un adjetivo que indica posesión. Entonces, en este caso, quien tiene más realce sería este. ¿Sí? O quien demuestra en sí la posesión directamente es el adjetivo. It's raining and you don't have, tú no tienes tu sombrilla contigo. Ambos tienen la función de demostrar posesión. No hay problema si ocupo el verbo have, indica posesión, y un adjetivo. Yes, that's it. Once again, vean acá, tenemos una conjunction, une dos oraciones. It's raining, esta es una oración completa. ¿Sí? It is raining. ¿Cuál es la segunda oración, clase? Que va enlazada con and. You don't have your umbrella with you. Exactly. ¿Será que tiene lógica toda esta oración? You don't have your umbrella with you. Yes. It makes sense. So, venga, vamos aprendiendo incluso otras cosas. Number four. Esa es la cuatro, right? Let me see. I cannot see. No alcanzo a ver si es la cuatro. Yes, it's number four. Okay, so questions about this. Preguntas sobre esto. One, two, three, and four. Preguntas. No. Because I still have six. Me quedan seis oraciones. But you are going to practice with your classmates. Vamos a iniciar de lleno, ¿ya? Ir a los grupos. Quiero escucharlos practicando. Then we come back. And we are going to read, or you are going to help me out to complete the sentences. Yes? Van a completar de la 4 a la 10 con sus compañeros, yes? Then we come back. Y vamos a chequear qué tal les fue.
Listos, ready. Tenemos mucho trabajo ahora. Yes, I'm ready. Excellent. That's the attitude. Hagamos grupos un poco grandes. Yes. 4 groups. 5 minutes. Creo que 5 minutos es suficiente. Ah, but I need to send this link. Los envío to WhatsApp. Is that okay? O lo envío aquí a Zoom. Let me see. O ambas, ¿verdad? Let me send it here. Dice, no puedo ingresar a clases. Ah, ok, ya vamos a revisar quién será. Ok, did you get the link? Traten de abrirlo. Can you open it? Yes. Ok, but now let me ask you, ¿quién está desde una laptop o computadora? Yes. ¿Quién puede proyectar? Evelyn, ok, Evelyn, Leslie. Sí, ¿quién más puede proyectar? ¿Saben cómo se hace compartir pantalla? Yes. Evelyn, in your case, Leslie, Roberto as well. Okay. Creo que sí. Si no, probamos, don't worry. No estoy muy segura. Ok, no sé si les aparece en el menú de abajo, hay una parte de opciones. Sí. Que dice compartir pantalla, ¿sí? Yes, sí. Leslie, ok. Pues sí, creo que screen. Screen, sí. Yes. Básico, avanzado, teléfono. Vaya, traten de probar ahorita si pueden compartir pantalla. Excelente, yes, like this. Ajá, y entonces Evelyn solo selecciona okay. La... ¿Y qué se hizo la...? Ajá, entonces abra. Uy, ahora no sé cómo salir. Yo le ayudo, don't worry. Ah, aquí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces sí, abra el enlace que le envié. ¿A dónde lo...? WhatsApp, and here. Ah, pues sí, muy bien, ya puede compartir. Entonces enviaré a unos cuantos a el grupo de Evelyn. Let's see, Roberto, sí, sí podemos. Sí, está seguro de poder compartir en Leslie as well. Solo ¿cómo se hace? No, no solo ocupar Zoom, ocupo más Teams. Es verdad. Sí, eso pasa. Ah, ok, está. There you go. Well, dele click en iniciar. Ahí está compartiendo. That's it. Arriba, arriba. Go, scroll up. Excellent. Iniciar. Ahí está. Okay, try it again. There you go. Oh, that's Leslie. Leslie está compartiendo. Ajá, muy bien, Leslie. Pues sí, con Leslie le voy a enviar otra parte de la clase para que Leslie les ayude compartiendo. Ustedes le van indicando y ella va ayudándoles a responder. Okay, and Robert, trata de compartir también. Leslie, si puede, excelente. There we go. Yes, there you go. Yes. Bye. Entonces sí, 3 grupos voy a hacer. Here we go, class. 5 minutes and then we come back. Okay. Let's try it again. Okay. Roberto, you're going to be in group number 3. Evelyn, la vamos a dejar en group number 1. And Leslie, group number 2. Ahí me ayudan, chicos, porfa. Gracias. Los demás, vamos a probar. Tal vez en otra actividad que también puedan ayudarme a compartir pantalla para sus compañeros. Go, please. 5 minutes and then we come back. Excellent job, guys. Speaking time. All right. Amazing. Go, please. Tenía tiempo de no ver a la bazooka. ¿Cómo está, pulsudo? Perdón, Yanis, pero trabajamos juntos los 3. Ok, ya me
Ya me voy ubicando, ¿cómo está la cosa? Ah, no hay problema. Ah, Renberto, Gilberto y Evelyn. Yes. Ahora oh. Quiero ver cómo es que comparto. La cosa está en que no sé cómo entrar a la página o al libro en línea para hacer eso. Ok, yo le ayudo. Vieja, ayúdele. ¡Renberto! ¡Cállese! Don't worry. Teacher, I'm sorry. No, but, don't worry. We work together, I but know. It's very difficult. Perdón el léxico. It's very informal here, so. You know, don't worry. And don't forget, I'm agronomo, so it's very complicated for me that, so. But I try, no, I try I to. Knew it. Desde la clase uno lo supe, así que don't worry. Yo sé okay, cosas, thank you, ah, okay. No, don't worry. Eso es lo bonito de las clases, ¿saben? Que uno llega a disfrutar tanto lo que hacemos, ¿sí? Que 2 horas muchas veces se van rápido. Vale, entonces, sí, Evelyn, le compartí el enlace en WhatsApp, en Zoom. Aquí también lo compartí ahorita. En el chat de Zoom, ¿sí? Ok, ahorita. En el chat de Zoom, dice. Yes, Zoom and WhatsApp. Ok, veamos. Aquí, no. Al WhatsApp voy a entrar. No será okay, yes. Antes de compartir, tómelo de ahí para que. Ok, aquí, Elena. Aquí. Ok. Ok, ahora me voy acá y me voy aquí. 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 Ok, so excellent. Okay. Vamos, chicas, okay. Vamos, Lore, Evelyn, Gilberto, Renberto y Janice. Go, please. Trabajemos. Okay. Voy a revisar los otros grupos, yes. Go, please. Las primeras okay. Son las que ya hicimos. Les queda el resto, de las 5 en adelante. Go, go, go. Ok. Team. Sí. The gear. The gear. Uh-huh. Gear. He's crying. He's crying, ¿verdad? Sí, he's crying. Yes. Crying. Because. You and. Your. And. You and I love. Favorite. No. And I love, creo que sería. Sí. Ah, sí. You and I love. How would you go? Ok, you and I, el sujeto. Yeah. Verbo, busquen el verbo. Look for the verb. Love. Necesito un complemento. Reading or... Ajá, it can be reading or writing. Look, try with those. Or reading and writing, yes. Reading. Okay. You and I love reading. Our favorite. Nope. No. Is? Ah, no, iba junto con... No, favorite. Favorite? No. No. Entonces sería writing is writing. No. Yo creo que va cream. Cream reading is our favorite. Or my favorite. Esa fue la que más nos costó. Sí. Okay. That. Sí. They. When? The duck or? Mine. Oh, that is dog. Daddy, it's noise. What's that?
o puede ser that name dog. O that no, mean. That mean. Ajá. No. Dog. Okay, Nani, y... Ahora quizás sí sería Mr. Mr. No. No. Nani and Mr. Brown. Mr. And Mr. Pruebe Mr. and Miss and Mrs. Mr. and Mrs. Brown. Mr. and Mrs. Brown. Mr. No, damos bastante. Ay, sí. Ay, pero. Es que. No. No, Mr. porque. Lo correcto es you. Nani, Mrs. Nani, Nani y tú. Nani and Nani you tú. Are. No, no, pero es que. No, you. 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 Nani and you. Nani and you. You. And you. 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 You, you, you. Ah, este, you. You, you sí. A ver. Sí. Ah, okay. Nani and you, you are twins, ponele. Are twins. Nani. Are twins, twins, gemelos, twins are gemelos. Twins. Uh-huh. Ahí está, you. And, en vez de... And your parents. And No. Your parents. Nani, solo. Nani and you. Your parents are twins. Your parents. Parents. Aha. Son are. Mr. and Mrs. Brown. Oh, Mr. and Mrs. and Mrs. No. No, tiene que Mister. Ser, oíme, es tiene que ser parents are. Parents are. Mr. and Mrs. Brown. Mr. Brown. Primero el nombre de él. Primero el nombre de él. Ajá. Primero el nombre de él y luego el de ella. Así, no, bueno, ese no. No sé quién ha dictado eso, que primero el Mr. y después la Mrs., pero así es lo correcto. Bye. Ahí así está. Es. Le bye. Tiembla así. Mucho la mano a Evelyn. Sí, sí, sí. Está nerviosa por ser viernes en la noche. Chistosos. Ok. Así era. Avancemos, démosle la siguiente. Demos el otro. Vaya, apurémonos. Ahí está el 6. I like. Take. No, take. Take. I take. No, Sarita. Sarita. No, bueno. Primero Sarita y después her, si no es Sarita. Ok. Sarita is. Sarita is. Portugués. Spanish. Madre. Spanish. Spanish. Okay. But her mother is Portuguese. Mother. What's here? His mother is Portuguese. Uh-huh. Sarita es española y su madre es. Es portugués. Uh-huh. Hacemos la 5. De la 1 a la 5. All right, let's come back. Vale, vamos a regresar con sus compañeros. Let me see. I have Salvador in Vale. Ah, Vale está de oyente. Valeria Monge, ok. Muy bien. Here we go.
Okay, we are back. Before we check the answers, I'm we need more time. Come on, now, that's enough. Le di casi 11 minutos. I said 5, dije 5 y le di 11. So that's all right, you know. Group number 1, I guess they are done. Creo que el 1 y el 3 terminaron. No, number 2 and 3, I guess. Yes, you did, right? ¿Se terminaron, chicos? You did? Okay. Yes. Okay. Solo eran 6 sentences. Vaya, vamos a explicarles por qué nos costó tanto hacerlo. Y es porque tal vez aún no identificamos el orden de una oración, ¿sí? ¿Cuál es el orden? Ya van a ver cuando lo repasemos como grupo. Vamos a ir viendo la misma tendencia, la misma lógica o el mismo orden al formular una oración. But first, let me check the attendance list. Today is Friday, the 21st. Okay, Esperanza Yamilet Fernández Cañas. Present. Perfect, excellent. Evelyn Janet Zapata Archila. Present. Okay, perfect. Gilberto Lazo Funes. Present. Perfect. Great job, Janice. Olivia Ayala Pérez. Present, teacher. Okay, Janice. Excellent. Jose Adilson Vázquez García. Present. Thank you. Jose Alexander Barrera Magaña. Okay, there you are, Alex. Don't worry. Jose Hernán Cortés Cortés. Present, teacher. Thank you. Excellent. Jose Remberto Calderón Pacheco. I'm here. All right. Thank you. Jose Roberto Revelo Calderón. Robert, where did you go? Present. Okay, there you are. Don't worry. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Okay, thank you. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present. Okay, Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. I don't know, creo que fue Max Giovanni Martínez. Yes, creo que le escribió, ¿verdad? Ya vamos a contestarle en el chat. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Okay, just give me a moment. Si no, se me olvida contestarle. Let me see. Okay. There we go. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Is Nubia in the class? Present. Oh, there you are. Thank you. Oscar Alcides Amaya Vázquez. I guess he wrote, right? Creo que también escribió en el chat. No, si me ayudan a revisar, porfa. Okay, Oscar Enrique Arias Aragón. Present. Thank you. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present. Okay, Salvador, thank you. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Okay, not here. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present. Okay, Tati and Valeria Michelle Monge Valencia. ¿Qué te pasa? I guess Valeria is in the class, right? Pero creo que está como oyente. She's there. Okay, no estoy segura si todos escribieron la justificación en el chat, pero sí, me hace falta Giovanni and Oscar Amaya en Cindy Alejandra. Sí, esperemos que se puedan unir más adelante. Bueno, terminemos con esta práctica de speaking practice. Remember, the idea is for you to practice the possessive adjectives. Pero es mejor practicar estas estructuras en un contexto, no solo viendo la gramática, ¿sí? Bueno, aquí nos quedamos. Number 4, it's over. Yes. Vamos con la número 5. Number 5. What do you think about number 5? Bueno, hagámoslo un poco más corto. Number 5.
look for the subject. Es lo primero que deben de hacer. Who is the subject? Subject. Are. Nani. But are es un verbo. Subject. Nani. Muy bien. Un sujeto puede ser un nombre o un pronombre. Nani. And you. And you. Un sujeto no solo es una persona, puede ser dos, tres, o un grupo de personas, ¿sí? Nani and you. Not really, busquen el verbo ahora. Luego de un sujeto, sigue un verbo. All right. In this case, it's the verb to be. Hay un verbo. Twins. Verbo to be o puede ser otro verbo. Nani and you are twins. Ok. Twins. That's it. Siguiente idea. Your. Remember the pronunciation. Your. Your parents. Okay, your parents. Are. Okay, your parents are. Mr. and Mrs. Brown. Mr. Not really. Sería Mrs. and Mr. Brown. You know, el orden igual no. No afecta en sí. Si podemos escribir Mr. and Mrs. or Mrs. and Mr. siempre estaría bien. Pero el ejercicio nos dice. Ok. Revisemos nuevamente. Subject. Acuérdense el orden correcto de una oración. ¿Será esta affirmative or negative statement? ¿Qué piensan? Or it's an interrogative statement? What kind of a statement is this? Afirmativa. Affirmative. No tenemos ninguna expresión de negación. No hay un not que me indique que es negativa. No hay ningún signo de interrogación, question mark, que me indique que es interrogative. Entonces, ese es un affirmative statement. Lo mismo, tengo varias, tengo puntuación ya incluida. Yes. Son oraciones bien, bien avanzadas, sentiría yo. Porque unen dos ideas. ¿Sí? Vean estas oraciones. Nanny and you are twins. Y luego nos indica más información. The possessive, it's this one. Your parents are Mrs. and Mr. Brown. La siguiente, busquen el sujeto. Look for the subject, please. Then you're going to find the verb and the complement. Who is take, the subject? Take. Uh-huh. Ok, ya vamos a ver por qué inicio con take. Take this. Coloring. Ok, coloring. I like their colors. Okay. Este es otro tipo de estructura, if you see. Que es cuando alguien nos está indicando o nos da una orden directa, ¿sí? Take these coloring pencils. Por eso iniciamos con un verbo. Porque es una orden. Toma estos colores, podemos traducirlo. Colores, or coloring pencils. Take these coloring pencils. Y luego acá viene otra oración que demuestra un posesivo. Look for the possessive adjective. Yes, ¿cuál es el posesivo? Look for the possessive adjective. There. There. Ay, ¿y a qué se refiere este posesivo? I like their colors. ¿De quién está hablando este posesivo? Los colores. De los colores, de ellos, ¿sí? They, el posesivo, there. I like their colors. Perfect. Okay. Subject, verb, and complement. Great job. Next one. This is number 7. What is the correct order? Okay.
They. 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 Un artículo. El. It's a girl. Oh, the girl. Girl. The girl is crying. The girl is crying. Why is the girl crying? Because her doll is dirty. Okay, her doll is dirty. Very. Listen, let's go back to number six. The girl is crying because her doll is dirty. ¿Qué le pasa a la muñeca? ¿Cómo está la muñeca? Llorando. Sucia. Está sucia. Está sucia. ¿Quién está sucia? ¿La niña? No. La muñeca. Muñeca. Revisemos si tiene relación el sujeto con el posesivo. The girl and her. ¿Sí? Si sustituyo este nombre, the girl, por un pronombre, ¿cuál sería? She. Bien, she. She is crying because her doll is there. Entonces sí tiene relación. El pronombre con el posesivo tiene relación. Yes, excellent. Number eight. Everybody, ya lo hicimos en grupo, todos deberíamos de saber la respuesta. Go, please. Number eight, what is the correct order? You. Perfect. I love reading. Okay. What do we love reading? ¿Qué nos gusta leer? We love reading. Crime. Favorite. It's favorite. It's her favorite. Like this? Okay. Let's analyze this one. You and I love reading crime writing. Oh, okay. Tal vez falta cierta puntuación para que haga más sentido. Subject, sujeto, miren, es todo esto. You and I. Sí, creo que es más fácil si ocupamos otro pronombre, ¿sí? Porque acá se puede confundir uno, you and I. Si ubicamos a estas dos personas en un solo pronombre, ¿cuál sería, clase? You and I. We. We, okay, yes, don't complicate yourself. No compliquemos, una sola vez digamos we. ¿Qué amamos nosotros? We love. Reading, crime writing. Yo lo que haría acá es ubicar una coma por acá. Amamos leer. La categoría de la lectura que le gusta leer es crime writing. La escritura sobre crimen o ese tipo de textos. Crime writing is our favorite. Yes. And this one, yes. Puede ser común escuchar esto, you and I. Mejor digamos, we love reading. Okay? And that's it. Number, what's next? I guess it's number nine. Go, please. Look for the subject, the verb, the complement, the possessive adjective. Yes. That. Okay, that's the beginning. That's all. His name is Blackie. Oh, what a cute name. Les muestro algo acá. Tal vez este no lo reconocemos. Mine. But this is a possessive. Y ese lo veremos en la clase de ahora. Ya vimos los possessive adjectives en possessive nouns, pero este es otro tipo de posesivo, ¿sí? Ya van a ver cómo se le llama, qué diferencia tiene con los que ya vimos, los possessive adjectives, y cuál es, o en dónde debo describirlo en la oración, al final. Yes, so that dog is mine. Its name is Blackie. ¿Cómo se llama el perrito, clase?
Blackie. ¿Cómo traducen eso? Blackie. Negrito. 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 Uh-huh. Negrito, exactly. Negrito. And the last one, go please. Look for the subject, the verb, the complement, the possessive adjective. Sarita. Sarita, okay. Sarita. Is. Spanish. Oh, she's Spanish, yes. But her mother? Her. But her mother is Portuguese. Is okay. Portuguese. They are expressing nationality. Bueno, no dejo volver a esa, but that was okay. Ok, pregunta este ejercicio. Hemos visto ayer y ahora los possessive adjectives. Questions about this exercise. No questions? Tal vez teacher, usted mencionó en la oración que se podía poner una coma. ¿Eso es válido o no es válido? Porque el texto no aparecía la coma, pero sí se puede realmente. Yes, you can. Acuérdense que la puntuación, como las comas dividen ideas, ¿sí? Entonces ahí yo veía correcto. Texto un completo, solo párrafo. Un solo párrafo, ¿sí? Entonces se podía generar confusión. Entonces para dividir, en este caso la categoría del libro o del texto que estaban leyendo, es válido, sí. Eso es importante en inglés, ¿sí? Lo mismo que en español, puntuation. Las iniciales mayúsculas, los nombres propios, aplica también to the English language, ¿ok? Vaya, hagamos un repaso. Subject pronouns, checked. Ya lo vimos ayer, creo que los comprendimos, ¿verdad? The subject pronouns son los pronombres personales, les llamamos nosotros en Spanish. Aquellos que reemplazan al nombre, subject pronouns. ¿Para qué me servían? Para compararlos con los possessive adjectives. ¿Yes? ¿A quién le pertenece algo? ¿Sí? I. What is the possessive adjective? My. For you, what is the possessive adjective, class? Your. Ah, your. But what is the pronunciation? Your. Your. You. Your. Yours. What is a possessive adjective for he? His. Exactly, his. Muy buena pronunciación. What is the possessive adjective for she? Her. It's her. The possessive adjective for it. For it, I'm sorry. It. Mm-hmm. The possessive adjective for we. Vaya, sí, tengamos el cuidado de la pronunciación porque existe una palabra muy similar que es esta. Así es. Our. ¿Cómo dicen hora en inglés? Our. El posesivo or. Our. Incluso our. Esta puede sonar muy similar. Look. Our. La número uno, our. Siguiente, our. La tres, our. Or. Yes. Depende del contexto también. Eso me va a ayudar mucho a la pronunciación. Next one. ¿Qué sigue? What's next? The possessive adjective for you. Your. Otra vez, dices your or your? Your. And the last one, the possessive adjective for they. They're. Igual, este se puede confundir con esta palabra, there, allá. E, there. Yes. There. Okay, that's it.
agreguemos un poquito más de información. Ya vimos los possessive adjectives. Antes de movernos a los possessive pronouns, démosle la oportunidad a los possessive nouns, que esos no los pudimos terminar ayer, de possessive nouns. ¿Yes? Vale. Concluyamos entonces con los possessive adjectives, para ya no tocarlos en esta clase y movernos a las siguientes dos formas de expresar possession. Adjectives. As you may see, the possessive adjectives. ¿Qué se le llama un adjetivo? Porque va antes de un... nombre. ¿Sí? Siempre va a ir antes de un nombre. Los adjetivos dijimos que describen, yes. They give an opinion. Y estamos acostumbrados a ver adjetivos que son una palabra. Por ejemplo, cuando describimos a alguien, ah, beautiful, smart. Estos son adjetivos. ¿Ok? Pero también estas palabritas, my, our, your, his, her, todos estos son adjetivos. ¿Por qué? Porque acompañan a un nombre. ¿Sí? Entonces, pueden tener diferentes formas. No solo confundamos los adjetivos con palabras completas, sino esos también son adjectives. ¿Ok? Acuérdense de eso. Antes de un adjetivo, va, perdón, antes de un nombre va un adjetivo. O lo opuesto, ¿verdad? Después de un adjective, tenemos un nombre. Van acompañados. Siempre esa es la función. Acompañar a un nombre. Describirlo en este caso. Describir la posesión. ¿Ok? That's it. Ok, the possessive nouns. Look what we have right here. In this case, I have some questions whenever we use this structure. Cuando ocupamos los possessive names, siempre van acompañados de esta pregunta. O es muy usual preguntar de quién, whose. De quién in English, whose. Whose in Spanish, de quién. Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Number two, whose sneakers are these? Do you know the meaning of sneakers? ¿Saben qué es esto? Sneakers. Yes, shoes. Shoes, exactly. Do not confuse with the candy bar. La barra de dulce, no. Sneakers are shoes. Shoes, whose sneakers are these? ¿De quién son estos zapatos? Number three, whose t-shirt is this? ¿De quién es esta camisa? Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Whose cell phone is this? ¿De quién es? Entonces, nuestra meta es conseguir esta información. Whose, ¿de quién? Y... cuando hago ese tipo de interrogante, ¿de quién? Mi meta es saber exactamente o específicamente de el nombre de la persona. No ocupo un adjetivo, en este caso possessive adjective, porque la idea es ser específico. If I want to be specific about possession, I am going to use possessive nouns. ¿Ok? El uso de los possessive adjectives, la idea es más general. No es necesario conocer el nombre de la persona a quien le pertenece algo. Pero en el caso de los possessive nouns, I need to be specific with the name of people. Ok. Vamos entonces a comparar. Look what we have here. Possessive nouns. Possessive pronouns. Okay. Miren este cuadro nuevamente. Vamos a agregar una tercera categoría. Possessive pronouns.
ya no son adjectives, sino que son pronouns. Lo mismo, en English tenemos muchos tipos de pronombres. Okay. No solo existen los subject pronouns, también podemos tener los possessive pronouns. ¿Y cuál es la diferencia entre un subject pronoun en un and a possessive pronoun? Ahorita vemos la diferencia. Subject pronouns se ubican at the beginning of the sentence. They act as the subject. La mayoría de veces los subject pronouns, they go at the beginning, van al inicio de la oración. Y actúan como el sujeto, la persona que hace la acción del verbo. ¿Sí? Pero los possessive pronouns, su rol es demostrar el que. Possession, exactly. Son pronombres siempre, pero su función no es actuar como el sujeto principal, sino demostrar pertenencia. Comparémosles entonces el subject pronoun para I, ¿cuál sería? Mine. What is the subject pronoun for you? Yours. Okay, what is the subject pronoun for he? His. The subject pronoun for she? Hers. The subject pronoun for it. ¿Y por qué no aparece acá? It's the same. It's the same, okay. It's, sería también it's. What is the subject pronoun for we? Ours. The subject pronoun for you again? Yours. And the last one, the subject pronoun for they? Theirs. Ay, qué ven de diferente. Comparemos ahora, digámosle adiós a los subject pronouns. Comparemos ya solo posesivos. What's the difference? Yes. Exactly. Ajá. Son muy observativos. Bien, 10. La letra S que acompaña. ¿A quiénes acompaña una S? Miren, se escribe igual. Possessive pronouns. Yours. The possessive pronouns. Ok, exactly. The possessive pronouns. ¿Cuál es el único que cambia? My, ok. Aquí sí no podemos comparar my. No le agrego una S, no, sino cambia, mind. Pero los demás sí tienen esa similitud, yes. Yours. His and his. No cambia, ok. His. Hers. It. Aquí también podemos ubicar este it. It. Ours. Yours and theirs. Ours, yours and theirs. Para entonces hacer la diferencia. Hay varias formas de identificarlos porque se parecen mucho. Listen, no es que esté pluralizando o haciendo un plural, no. Sino estoy convirtiéndolo en un posesivo. Pero ya no es un adjetivo, sino se convierte en pronoun. Yours. Entonces, esta S al final debe de sonar, yours, para saber que es un possessive pronoun and not adjective. Y este entonces, teacher, si son iguales, si no cambian, la ubicación de la palabra en la oración le va a decir si es un possessive pronoun or adjective. Ok, vámonos al ejemplo entonces. Let's find out the same exercises. Ayer les mostraba solo los possessive adjectives and names. Ahora ubiqué en medio de estos dos the possessive pronouns para que vean la diferencia de estos. These shoes are. Estos zapatos son. ¿De quién son? Mine. In Spanish, how would we say mine? Míos. Estos zapatos son yours. Okay. Estos zapatos son
De él. De él, perfect. These two zapatos son. De ella. All right. These shoes are. Nuestros. Nuestros. Yes. O de nosotros. De nosotros, yes. Y de ellos. De ellos. Ok, míos, tuyos, de él, de ella. Ah, pero acá miren los posesivos. ¿Cómo es la adaptación en español? Estos son mis zapatos. Estos son tus. Entonces, no se parecen en nada. ¿Sí? La forma de traducir incluso es diferente. Mis, míos, tus, tuyos. ¿Sí? ¿Pueden ver esa diferencia? ¿Dónde se ubica entonces un possessive pronoun? Look. At the end. Al final de la oración. ¿Necesita algún complemento o algo después del possessive pronoun? No, no se necesita. Míos. Ya expresé de quién estoy hablando. Estos zapatos son míos. En el caso de los possessive adjectives, aún no sé de quién hablo al inicio. Estos son, por eso es que les sigue un nombre para acompañar y describir de quién son. Estos son mis zapatos. En el caso de los pronombres, van al final. Ya tengo la información. ¿De quién estoy hablando? De los zapatos. Yes. ¿Pueden ver la diferencia entonces between the possessive adjectives and pronouns? ¿Sí? ¿Se entiende la traducción incluso? The possessive adjectives and pronouns. Yes. 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 Ok. Possessive names. Ayer veíamos el uso de los possessive names y las reglas de cómo convertir un nombre en posesivo. ¿Qué agregábamos? ¿Cómo se llamaba eso? Apóstrofe. Apóstrofe. En inglés, apóstrofe. Apóstrofe. Apóstrofe S. Así se lee. Apóstrofe S. Apóstrofe S. Apóstrofe S. ¿Cuál es la pregunta que acompaña a este tipo de posesivo? Whose? Whose tie is this? ¿Sí? ¿De quién? Porque necesito información específica. De nada me sirve decir ¿de quién es esta corbata? Whose tie is this? Y responder con un pronombre. ¿Sí? Quedaría igual. Perdido, sin información. ¿De quién es esta corbata? This tie is. Imagínense que doy esta respuesta. Esta corbata es de ella. ¿Pero quién es ella? Hay muchos o muchas en esta sala o en este lugar. Ah. Entonces ahí es donde entra el nombre. This is Greg's. Ahora sí, ya doy respuesta. ¿Queda duda de quién es la corbata? No, ¿verdad? Porque ya soy específico. I'm being specific with the name of who is the owner of that tie. This is Greg's tie. Y aquí no se genera confusión. ¿De quién es la corbata? Es de Greg. ¿Será que es de Taylor? No. Ya sé que es de Greg. No hay confusión. Entonces, por eso los possessive adjectives y pronouns son, es muy amplia la información. Los possessive names es un poco más específica. No un poco, más específica, es más específica. Ok, vámonos entonces a la práctica. Whose is this? Preguntemos, ¿de quién es este? Let me see. Hablemos de un teléfono, cell phone. Okay, it's too small. Hagamos más grande la letra. Cell phone. Digamos que hay un teléfono que hemos encontrado, cell phone.
y le pertenece a María. Usemos un adjetivo para expresar que ese teléfono es de María. ¿Cómo le haríamos? Usemos primero un adjetivo. María. Si sustituimos María por un pronombre, ¿cuál será? Her. El pronombre es she. Entonces, ¿cuál es el adjetivo para ella? Vale. Ya sé perfectamente cuál voy a ocupar. Redactemos la idea. This is, look, her cell phone. Bien, ahora expresemos la misma idea, solo que con un pronombre, clase. Vamos, ¿cómo redacto la idea? This cell phone. Cell phone is Maria's. Hers. Quiero un pronombre. Y la tercera oración, quiero this con el nombre. Maria's. Vamos. Cell phone. This. I like it. Maria's. This Maria's. Cell phone. Ok, y voy a hacer un cambio. Look, miren lo que voy a hacer. Tomo este y lo ubico aquí. Ok, let's compare. Comparemos entonces oración 1 y 2, estas. ¿Qué pueden ver? ¿Qué tienen en común estas oraciones? This. Is and is. María. Hair and Marías. Cell phone and cell phone. ¿Sí? ¿Ven que siguen el mismo orden? This is her cell phone. This is María's cell phone. Entonces, la redacción de una idea con un possessive adjective es la misma que cuando ocupo información más específica. Possessive names. Lleva el mismo orden, solo que una es más específica y otra es más general. ¿Ok? En el caso de los possessive pronouns, se ubica al final de la oración, at the end of the sentence. Después del verbo to be. Yes. Hagamos un ejemplo más para que nos quede un poco más claro. Let me see. Revisemos algo que tenga Renberto, algo que tenga a la mano, algún teléfono, lápiz. Let me see. Revisemos. Oh, ¿qué tiene Renberto? Look. Vean, chicos, si pueden ver qué tiene en la mano. Les ayudo a destacarlo. Let me see. What is that? ¿Qué es eso? Lapicero. How do you say lapicero? Exactly. Pen. Okay. ¿De quién es ese lapicero? De Renberto. Renberto. Bueno, tenemos la información necesaria para crear tres oraciones. Go, please. You say pen. Renberto. Primero, quiero un adjetivo, clase. Vamos a ir en este orden. Primero les pido un adjetivo, luego un pronombre y luego un nombre. Go, please. ¿De quién es este lapicero? His. His. Whose pen is this? Yes. This is. His. Perfect. Vamos con un pronombre. This. Pen. Is. Perfect. Ocupamos el nombre.
Rambertos. This is Rambertos. Oh, okay, perfect. This Rambertos is Rambertos. Rambertos. Sí, okay, comparemos entonces. That's it. Revisemos si tiene el mismo orden que la primera. Yes. So, estamos bien. Questions. Preguntas. Porque nos vamos a ir a la práctica. Questions about the possessive adjectives. Eso ya lo vimos un poco más que los possessive names and pronouns. Ok, los escucho. Hago una pausa y les dejo expresar sus dudas si es que hay. Go, please. Questions or comments about this topic. No questions. Okay. Bueno, tomemos entonces el tiempo de enviar estas pictures to WhatsApp. Let's go to the practice. Vamos a ir a la práctica. Let me send this one. Not really. Estoy enviándola a otro grupo. Let me see. Okay, there you have the first picture. Let me send the other one. Esta se la voy a compartir, this one. Okay. And this one, les comparto la última. This one. Okay. How many pictures did you get? ¿Cuántas les llegaron? One picture, two pictures, or three pictures? Three. You have three? Okay. Three. The picture number three is going to be this one. And it's speaking practice with your classmates. Tengo cinco preguntas que ustedes van a responder primero ocupando un possessive adjective que van a complementar después. La misma idea, solo que con un possessive pronoun. Y al final van a expresar pertenencia con names, possessive names. Yes? Por ejemplo, question number one. Whose books? ¿De quién son estos libros? Whose books are these? ¿Cómo quedaría al inicio ocupando un possessive adjective class? These books are, y eso es lo que tenemos que determinar. Expresar pertenencia de tres maneras. Using possessive adjectives, possessive pronouns, and the possessive names. Hagamos el uno juntos para que vean cómo va a quedar. Ok, Leslie, léame la primera pregunta, please. Read the first question. Whose books are these? Ok, respondamos con un adjetivo, clase. Decimos, these books. Ok, un adjetivo, acuérdense. These books. ¿Vamos bien o no? Did he books? Ok. ¿Se acuerdan qué o cuál es el orden de los adjetivos? Necesito tener un nombre. Is después are. De... Ah, ok. Are. Entonces vamos. Are. Sí, books. Exactamente. These are. His books. Hoy sí es un adjetivo. Tengo el adjetivo y luego le debe de seguir un nombre, sí o sí. Copemos un pronombre, aquellos que van al final de la oración. These
book. Books are. Are his. Bien. Quiero información más específica. Whose books are these? These book. These. Marcos. These are Marcos. Marcos. Una cosita, ya sabes cuál es el alambre. Books. Una cosita redonda. ¿Sí? Vale, let me do something. Voy a hacer algo para que no nos confundamos. Les voy a ubicar a la par de la columna primera de los possessive adjectives. Les voy a ubicar los possessive names porque es el mismo orden que llevamos. Y la última columna va a ser para los possessive pronouns, para que vean de que la redacción es muy similar. ¿Sí? Hagamos el switch ahorita. Let me see. Here we go. Vale. Preguntas de lo que vamos a hacer. Questions about this exercise. ¿Sí? Vamos a expresar pertenencia con tres maneras diferentes. Here we go. Okay. Just give me a second. Vale, hoy sí. Entonces, vamos a ir a trabajar. Groups, right now, you need to practice, please. La idea de los grupos es que podamos, entre todos, llegar a una misma respuesta. Hoy hago 5 grupos. ¿Sí? 3. 1, 2, 3, 4. Sí, grupo de 3 y tengo un grupo de 4. Go, please. Speaking time. Vamos a practicar con estas preguntas. 5 questions, speaking time. Go, please. Go, go, go. It's time to work. Ah, ya puedo ver a Alex. Hi, Alex. Ya está por ahí. Excellent. Great job. Go with your classmates. Tendría que ser these sneakers. No, no, these. No. These are. Sneakers. Correcto. Así tendría que ser. These are his sneakers. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás? Sí. ¿Cómo dice? Tendría que ser these are his sneakers, ¿te parece? ¿O lo habías puesto de otra forma tú? No. ¿Está bien? Sí. Ok. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Y cómo se llama? ¿Y Adilson? ¿Está bien? Sí, perfecto. Ok. Ok, next one. Who possessive pronouns? So these sneakers are his. Correct? These sneakers are his. Are you okay? No. This book are his. Sería pronouns. Are his. Mm-hmm. La de names sería these are Marcos pen. Books, perdón, se me olvidó. Books, aquí le puse pen. Books.
sería Marcos con eso al final, ¿verdad? Ajá, con el apóstrofe y con la S. Con el apóstrofe, ya. This book. Uh-huh. Okay. Vaya, ahora vamos con la segunda, que es Who sneaker are these? Y dice que son de Ricardo. Entonces, tendríamos que hacer la primera, que es del possessive adjective, que quedaría, bueno, yo creo que quedaría así. These are his sneakers. Sneakers. Siempre sería this, igual que la primera. Ajá, prácticamente, ajá. These are his sneakers. No. These sneakers. And these sneakers. Ajá. Are his. Uh-huh. Entonces, la otra sería... Ajá, ¿cómo sería la otra? ¿Qué sería la de names? Sería Ricardo's. Uh-huh. Is sneakers. Ajá, cabal. Así sería. Sí. Va, y la otra dice que es... T-shirt. Is... This. Y dice que es Roxana. ¿Cómo quedaría la de possessive adjective? Sería this sneaker are this. Pero quiero ver. This sneaker are. Sería his. His, ¿verdad? His. Sí. Sí, his. Vaya, pues sería, ese sería el adjetivo, ¿verdad? Uh-huh. En el, quiero ver, después sigue el posesivo. Entonces, these are his, ¿verdad? Porque ¿cómo? No le escuché. Hola. Hola, aquí sigo. Ay, no le escuché la cómo quedaría. Vaya, la primera nos quedaría his sneaker are his, ¿verdad? Pero yo creo que esta es la posesiva, ¿va? Ya le digo. Ajá. La adjetiva sería... these. Permítanme. Sería there. Entonces sería como sneakers son los zapatos, ¿verdad? Ajá. Los zapatos de... Pero esa sería la de posesivo con nombre, ¿verdad? Permítame.
Okay, ya necesitan ya ayuda, ayuda, help. Sí, sí, sí. Un poquito vamos, vamos por la, estamos... sí. Sí, ya escuché. Vamos por la dos, ¿verdad? Sí. Sí. Decimos, recuerden que cuando es un adjetivo, el nombre shoes tiene que ir después del posesivo. Sus zapatos, his shoes. Entonces decimos, ¿de quién son estos sneakers? These are his. Aquí es el posesivo, debe ir seguido de un nombre. Sneakers, sneakers. Sí, porque está sneakers. Describiendo a los sneakers. Sus. En el caso de un pronombre, va al final de la oración. ¿De quién son estos zapatos? These sneakers. Sneaker. Are his. De él. Son de él. Y en el caso del possessive name, es como que yo redacte esta primera oración, solo que reemplazo el adjetivo por el nombre real de la persona. ¿Sí? These are Ricardo's. Ricardo's. Sneakers. Sneaker. Muy bien. Tal vez así, si hacemos esa asociación. Podemos... Sí, sí. Va, perfecto. Vamos, sigan, chicos. Gracias. Perfecto. Vaya. Hi. Hi, teacher. Terminado. Yes, you did? Yes, we did. Wow, ¿y por qué los demás van por la 2 todavía? Imagine. Vaya, veamos si es cierto cómo les fue. Pongo 1. La número 4, revisemos. Number 4. The question is, whose jeans are these? Redactemos la primera. Whose jeans are these? Este. ¿Cómo quedaría? Okay. Yami. Va a ser la primera. Okay. Yami letra. Whose jeans are these? These are his jeans. Perfecto. Alex, continue please with the possessive pronoun. Okay, the second one is these jeans are his. Amazing. And Oscar, continue please. Possessive name or noun. Sería their his person jeans. Muy bien. Her sons. Yes. All right, entonces sí, estamos muy bien, grupo. Recordemos que siempre que vea la palabra adjetivo, adjective, tiene que ir luego del adjetivo un nombre o le acompaña un nombre. Y por si se me olvida, ¿y cuál era cuál? Ah, si es un adjetivo, va seguido de un nombre, necesita un nombre para describirlo. Sus jeans. En el caso de un pronombre, lo ubico al final y solo demuestra posesión. ¿Ok? Y la misma estructura que hice con un adjetivo, lo hago con el possessive name, solo que es información más específica. En lugar de decir de él, doy el nombre del dueño de esos jeans. Her sons. ¿Ok? Entonces creo que sería como la idea final. ¿Alguna pregunta, chicos, de este ejercicio o de estos temas? Tres formas de expresar posesión. ¿Questions? Jamilet, Alex y Oscar. Nada más lo que me confunde un poco es el cuando son varios, por decirlo así. Cuando son jeans y el otro era... Ah, ok. Formas singulares y plurales.
era cell phone. Ajá. Eso es lo que me confunde un poco, pero igual mi compañera ahí me ayudó un poco. That's right. Sí, para eso son los grupos, para si alguno, imagínense, comprende de una manera, lo comparto con mi compañero para que lo comprenda de esta manera. So, great job, guys. Vamos al grupo principal. Ya casi se nos acaba la clase. Go, please. Let's go back. Great job. Okay. Okay, let's come back. Okay, here we go. Let's come back. Probably you didn't have time to finish. Algunos sí terminaron, otros probablemente no, but it's time to practice right now. Revisemos entonces este ejercicio. Here we go. Okay, let me try to do something. What time is it? Tenemos tiempo. Just like 20 minutes, right? Voy a hacer algo. Voy a ir redactando con su ayuda las respuestas. Okay, get ready, please. Alistémonos. Here we go. Okay, ¿pueden ver mi pantalla? Can you see the screen? Yes. Yes. Vaya, vamos. Ahora sí ya está un poco más pequeñita. Here we go. Okay, vamos a hacer el uso de possessive adjective, pronouns, and names. Solo que dije que íbamos a cambiar un poco el orden. Let me do this real quick. Voy a hacerlo rapidito. Bye. Let's get ready to participate. Recuerden que la clase 5, creo que no les presenté el tema de la clase 5, ¿verdad? Solo era practice, era práctica. Vocabulary, practice. Es lo que hemos hecho hasta hoy, practicar, practicar y practicar. Ya más adelante se los muestro. All right, ahí está ya el cambio. Possessive adjectives, names, and possessive pronouns. Ok, hoy sí voy a pedir a unos cuantos que me ayuden. Creo que todos van a poder participar. Tenemos mucho. Empiezo, el último que me aparece es Alex. Alex, iniciamos con la 1. Whose books are these? Ok. Bueno, creo que tuvo problemas. José Alexander Barrera, are you there? Ahí está, yes. Bye. Empecemos con la 1, Alex. Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Vamos con possessive adjective. Ok. These are his books. His books. Perfect. Yamileth. Whose books are these? Ocupemos un nombre. El mismo orden que la primera, exactly. El mismo orden que la primera, por eso los puse a la par. These books are his. Pero es un nombre. Possessive names. These books. Ok. Ya sé que... Don't worry. Vale, no voy a desordenar entonces el ejercicio. Lo voy a dejar tal cual estaba. Ya vi que generó un poquito de confusión el orden. Don't worry.
Entonces dejo tal cual se los había enviado. Here we go. Vamos, hoy sí, Yamile, hoy sí. Possessive pronoun, entonces, pronouns. These books. Okay. Are his. Okay, hoy sí, perfecto. Great job. Adilson, Adilson, go please. Possessive name. Whose books are these? Whose books are these? Okay, probably he's not there. How about you? Oh, yes, he's there. Estamos. There you are. These are Marcos' books. Marcos. Let me do something. Marcos, like this. Okay, perfect. Books. These are Marcos' books. Perfect, great job. Vamos con la segunda. Whose sneakers are these? Salvador. En este me va a ayudar Salvador, Maximiliano, and Nubia. ¿Sí? Vamos, Salvador, la primera. Whose sneakers are these? Yes. Are his? Okay. Sneakers. Mm-hmm. Sneakers. Yes, perfect. Sneakers. Excellent job. Next one. Maximiliano. Go please. Excellent. Sí, sí. Okay. Sería this. Mm-hmm. These sneakers. Exactly. Are his. Perfect. Are his. Excellent job. Siguiente, Nubia. These are. Mm-hmm. Ricardo. Excellent. Ricardo's. Sneakers. Excellent. Great job. Okay. Question number three. Le toca ayudarle a la teacher. Tatiana, Hernán, and Roberto. Vámonos en ese orden. Roberto Revelo. Tatiana, go please. Whose t-shirt is this? This is her teacher. Exactly. Remember the pronunciation? T-shirt. T-shirt. Ajá. Si no se escucha como teacher, maestra. Mm-hmm. T-shirt, yes. T-shirt. Perfect. T-shirt. Next one. Go please, Hernan. Excellent job. Okay. Sería this. Okay. T-shirt. Okay, perfect. Is her. Like this, her. Yes. Her. Or hers. Mm. Mm, clase, ¿quién le ayuda? ¿Qué le falta hers. Acá? Hers. Ah, ok. Hers. Sí, hers. En la anterior no cambió porque es el mismo. His mismo. And his. Sí, exacto. Pero acá sí, hers. Excelente, muy bien. Next one. Roberto, you can do it, please. Go, please. Whose t-shirt is this? This is... Roxana's t-shirt. Roxana's, excellent. T-shirt.
That's all right. This is Roxana's t-shirt. Perfect. Hoy me ayuda Remberto, Leslie, and Evelyn. Remberto, Leslie, and Evelyn. Go, please. Remberto, whose jeans are these? These are his jeans. Okay. His jeans. Next one. Continue, please, Leslie. His jeans are these. Are his. These jeans are his. His. Okay, the last one, please, Evelyn. Whose jeans are these? We cannot hear you. Are you there, Evelyn? Where did you go? Okay, I guess she's having issues. No, no puedo verla. Entonces, ayúdenos, Lore. Lore, whose jeans are these? These are? Yes. These are? Herson's jeans. Great job, Herson's. Jeans. Muy bien, excellent. Siguiente, Janice. Me ayuda, luego Gilberto is the next one. Y se me acabaron, no, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más hace falta? Carlina. Carlina me acaba de ayudar. Yo. Who's me? ¿Quién dijo yo? Yo, yo. Oscar. Oscar. Vaya, aquí vamos en ese orden. Go, please. Janice. Gilberto, okay. And Oscar. Yes. These are his cell phones. Okay. ¿Cuántos teléfonos son? 1, 2, 3. One. Entonces, this is. Yes. Ah, okay, otra vez, repitamos, Janice. This is. These are his cell phone. Vaya, sí. Creo que ahí, otra vez, por eso le preguntaba, ¿cuántos teléfonos son? Uno, me dice. Ocupamos la forma correcta del verbo to be. Para uno ocupamos is. Is. Ah, ok. Hoy sí, vamos. Perdón. This is. Oh, don't worry. This is his cell phone. Okay. Sorry. No, don't be sorry. Ese es proceso de aprendizaje. Vamos muy bien. This is his cell phone. Siguiente. Go, please, Gilberto. His cell phone is his. Ok. This cell phone is... Yes, perfect. Oscar, you can do it, please. There is the Fernando cell phone. Okay. Fernando's, excellent. Fernando's and then cell phone. Okay. ¿Les quedó así? ¿Alguna corrección? ¿Algo diferente? ¿O tienen la misma información? Do you have the same information? Yo tengo una pregunta. Go, please, Gilberto. ¿Por qué en this is her t-shirt? ¿Por qué usamos her? Yo había puesto her. Yo había puesto his. No, because... ¿Eh? Es que no entiendo por qué usamos his. ¿De a quién le porque, pertenece la cara? Es she. Porque es she, porque es de Roxana, por eso es her. Exactly. Excellent job. Yes, Humberto. Ajá. Porque es de Roxana. Creo que la mayoría dijimos que eran de chicos. Tal vez solo Roxana fue la única en la oración. Por eso ocupamos hers. Después solo his, hers. Thank you. You're welcome. Gracias también a los compañeros por aclararle esa situación. Ok, ¿cómo nos sentimos a esta altura de la clase? Clase número 5, con el uso de posesivos.
I think we need more practice. Yes, of course. We need more practice. Yes. You know? Yes. During the classes, we are in going to way. Be practice exactly in different ways. Si se fijan, yes. Esta fue otra forma de practicar. Ayer lo practicamos en forma de preguntas. Yes. Preguntaron. Ahora los hice practicar con oraciones, el orden de una oración, yes. Luego los hice practicar con preguntas y ustedes son los que tenían que redactar. So, esa es mi idea, traer los diferentes contextos, prácticas. Ahorita estábamos hablando, si se fijan, de ropa, de qué le objetos personales, a quién le pertenece el qué. But, you know, la práctica vamos a ir haciendo durante las 20 sesiones, ¿sí? No solo nos quedamos con una clase. La idea de esta sesión era eso, aclarar o darles a entender that we have three different ways of expressing possessions. Solo que comprendamos, que no llevemos eso. Ahí está Evelyn, ya regresó Evelyn. Hay tres formas de expresar posesión. Yo dije, se me durmió y se fue, pero no, ahí está. Cabal, cuando lo pusimos a practicar, se fue, dice, ah, Evelyn. Vale, entonces sí, esa es la idea, practicar de diferentes maneras. Sí, lo llevo al libro, eso hagamos para finalizar. Let me take you to the book. In your book, we are going to find different exercises. El libro es para eso también. Vamos a ver. Ya en esta clase estaríamos dando la sección 1 y la unidad 1 del libro por finalizada, pero no significa que no vamos a volver a retomar. You know, on Monday. Monday vamos a venir con estos ejercicios. ¿Sí? Bueno, que creo que ya lo hicimos ayer. About the occupations. Ya vimos esto ayer. Es repetitivo. Es esto. Ya preguntamos de las occupations. ¿Sí? Vamos a hacer correcciones. Esto sí. Vamos a hacerlo on Monday. El verbo to be. Y vamos a estar también practicando las yes no questions with the verb to be. Y ahí finalizaría todos los ejercicios. Todo eso ya lo vimos, si se fijan. The alphabet, the correct pronunciation, spelling. Vimos preguntas, yes, no questions. Are you a teacher? No, I am not. Are you a manager? Yes, I am. Lo vimos y lo vimos, ¿sí? Cheque, todo esto lo vimos. Esto tal vez no lo completamos, pero lo hicimos de otra forma, hablando. Speaking practice, y en base a su información personal. ¿Qué más vimos esta semana? Let me see. Practicamos conversaciones. Esta fue una, a conversation. Y en la conversación va vocabulario sobre las occupations, el verbo to be, van los sujetos, formas afirmativas, negativas e interrogativas. Así que vean cuánto hemos avanzado en una sola semana. Okay. Entonces, hay mucho, mucho que hacer. A veces en una sola semana no logramos cubrir como cada ejercicio del manual, pero si ustedes necesitan práctica extra, claro. El manual también tiene listenings, enlaces directos a listening, que ustedes pueden revisar sin duda. Muchas veces no lo hacemos porque son enlaces que nos lleva a YouTube. Entonces no podemos generar en este caso enlaces que nos lleven a YouTube o videos que tienen el copyright. Si no, nuestro video se vería afectado. Pero sí, les motivo que ustedes vayan y revisen estos enlaces, que es un complemento también para su aprendizaje. Vaya clase, vamos a revisar quién sigue en la English class para dar por finalizada esta sesión. Let's see. Solo me hacía falta at the beginning Maxi Giovanni Martínez Portillo, Oscar Alcides, Amaya Vázquez, and Cindy Alejandra Sánchez Fernández.
I guess Oscar is there, right, Oscar? Present. Okay, Oscar, ya le actualizamos su información. Cindy, Alejandra, no entró, ¿verdad, la clase? Cindy, Alejandra, and Giovanni. Vale, entonces ahí estamos, clase. Miren qué puntuales somos. 10 sharp, 10 o'clock. Vamos a finalizar acá. Vamos a continuar cuando. Mañana, ¿verdad? El lunes. Monday. Monday. So, quedan dos días para descansar, pero no significa que no van a practicar su inglés. Practice your English. Por lo menos el alfabet, deletreen lo más que puedan del alfabeto. ¿Sí? No los mando a ocupar tal vez todas las estructuras que vimos, pero sí cosas que nos van a servir para nuestro aprendizaje. Thank you, class, for coming tonight. We are going to continue good night. On Monday. Good night. See you thank on Monday. You. Bye-bye. See you. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Take care. Bye. Cuídense.